Tras el cómico y entretenido episodio vivido el día de ayer, todos los fanáticos de Dragon Ball Super nos quedamos con el tétrico final visto en los avances, en el que vemos a Goku, tirado en el suelo y aparentemente sin vida. Tras esto, la pregunta que todos nos hacemos es la siguiente. ¿En verdad Goku ha muerto? En este video, intentaremos responder esa pregunta. La última escena del avance, nos muestra a Goku, tirado en el suelo y a su lado sus hijos, Gohan y Goten, acompañados por Piccolo. Lo increíble de esta escena, es que vemos a Goten llorando desconsoladamente, un Piccolo totalmente asombrado y por último Gohan, quien también está desconcertado. Tras ver las caras de las personas que rodean a Goku, es inevitable pensar que el Saiyajin ha muerto a manos del sicario del sexto universo, Hit. Ciertamente, no podemos dar por confirmado que Goku haya muerto, ya que hasta ayer podíamos pensar eso debido a que no teníamos ninguna información, pero hoy, surgieron nuevas noticias las cuales podrían desmentir la polémica muerte de Goku. En primera instancia, hablaremos de las sinopsis filtradas el día de hoy, las cuales pueden ver en la descripción. Según esta sinopsis, Goku aún continúa con vida, aunque en ningún momento se afirma tal cosa. Por otra parte, tampoco se confirma la muerte del Saiyajin, así que eso indicaría que Goku aún no ha muerto. Si bien esta última información no esclarece de forma contundente todo esto, intentaremos teorizar con tres escenarios posibles tras ver esa tétrica escena del avance. Primer escenario posible. Goku está muerto. Claramente, está la posibilidad de que Goku muera a manos de Hit, debido a que el asesino tiene técnicas aún desconocidas, y no sería la primera vez que Goku muere a manos de un enemigo. Segundo escenario posible. Goku escondió su ki y tiene un plan con Hit. Tal vez, Hit no desea asesinar a Goku, y este ideó un plan con el Saiyajin para hacerlo pasar por muerto. Si bien es un tanto rebuscado, no hay que descartar ninguna posibilidad. Tercer escenario posible. Goku está grave, pero aún no ha muerto. Considero esta una de las hipótesis con más peso, ya que Goku podría continuar con vida. Tras esto, el mismo Gohan, quien vemos que pone una mano en su pecho, lo salve traspasándole un poco de su energía, ya que no sería extraño que Gohan le traspase un poco de su energía a su padre al verlo en tales condiciones y poder salvarle la vida. Claramente, estos últimos tres escenarios son solo hipótesis que explicarían la no muerte de Goku, aunque claro está que existe la posibilidad de que Hit cumpla su cometido y extermine al Saiyajin. En una opinión personal, creo que la muerte de Goku, aunque sea por poco tiempo, le daría un plus a la serie, haciéndola aún más llamativa. Me gustaría saber qué piensan ustedes y además de eso, les dejo esta pregunta para que respondan desde su punto de vista. ¿Goku ha muerto? Abajo en la caja de comentarios, espero sus teorías y opiniones. Hasta aquí he llegado con este video, amigos. Solo quería aportar mi opinión tras la increíble imagen vista en los avances e intentar aclarar todo esto, en lo posible con información confiable como la vista el día de hoy en las sinopsis. Si te gustó el video, por favor no olvides dejar un like y compartirlo con tus amigos y redes sociales, ya que de esa forma el video llegará a un público más amplio. Te pido de favor que te suscribas al canal para continuar ayudándome a seguir creciendo y poder seguir subiendo videos, ya que de lo contrario no podría continuar haciendo esto que tanto me gusta. Sin más para agregar, me despido, hasta un próximo video, adiós.